El cambio climático afecta de muchas maneras a Colombia, pero quizá una de las consecuencias que más inquieta gira en torno al agua, Mateo. Pues de eso hablaremos justamente hoy en nuestro informe especial. Y en los próximos minutos veremos las zonas que ya están afectadas. Visitamos Vergara y Nocaima en Cundinamarca. Allí dos panoramas preocupan, la lluvia y la sequía. Pues les vamos a explicar esta paradoja. Consultamos también con autoridades ambientales y expertos sobre las implicaciones. La ministra de Ambiente nos explicó por qué este tema fue incluido en el plan de desarrollo. Y en el tercer momento de nuestro informe especial de hoy, nos vamos a preguntar qué estamos haciendo para afrontar esa situación. Y atención a este dato, todos los municipios del país tienen algún grado de riesgo por esta situación. Comenzamos. Bien, Nocaima es uno de los municipios que más padece la falta de agua por intensa sequía o por las fuertes lluvias. Aquí las quebradas son un indicio claro de lo que ocurre. En tiempo de sequía llegan a desaparecer. ¿Qué le pasa a esta quebrada con un intenso verano? Se seca. Prácticamente aquí no baja nada. Empieza, baja un milito. El agua en Colombia es una gran contradicción. Mientras nuestro país es considerado uno de los 10 lugares del mundo con mayor riqueza de agua, más del 80% de los municipios enfrentan problemas de desabastecimiento o por intensa lluvia o intenso verano, según el Estudio Nacional del Agua realizado por el IDEAM. Don Carlos nació y creció en medio de estas montañas entre los municipios de Vergara y Nocaima en Cundinamarca. El agua y la vida que le rodean han sido parte de su vida. Una riqueza, un nacimiento de agua, que eso es valioso. Es un líquido vital que todos lo vamos a necesitar. Esta es la quebrada El Tigre, que además hace parte del nacimiento justamente de esa montaña. Esto es el municipio de Vergara, muy cerca de Nocaima en Cundinamarca. Y es el departamento, además, la zona en Colombia que más padece la falta de agua, o por sequía o por invierno. A unos 7 kilómetros de esta quebrada El Tigre está el municipio de Nocaima con unos 8.000 habitantes. Y aquí en Nocaima siempre hemos sufrido por escasez de agua, siempre cuando hace mucho sol, siempre el agua hace mucha falta. Luz Janet cuenta que vive desde hace 20 años en Nocaima. Antes estaba en una finca en Caquetá, pero tuvo que salir huyendo por las amenazas de grupos al margen de la ley. Ahora dice que enfrenta otra amenaza, vivir sin agua o con muy poca agua. Si llueve mucho, muchos deslizamientos. Si llueve mucho, pues se dañan las tuberías y todo eso, porque pues siempre hace falta como presupuesto. Y es que esa es la percepción general de la gente en Nocaima, la falta de dinero que impide tener un acueducto en buenas condiciones porque hoy es obsoleto, en tiempos de lluvia intensa, colapsa. Estamos en esta quebrada, ahora está un poco seca, ¿no? ¿Cómo la ve usted en este momento? La quebrada siempre ha sido así, cuando se crece la quebrada es porque llueve y de resto la quebrada siempre mantiene así, con poquita agua. La quebrada de La Moya, una fuente importante de abastecimiento para el municipio de Nocaima, también tiene problemas de contaminación. Aunque la alcaldía dice hacer constante limpieza, la falta de cultura ambiental se evidencia en las botellas o plásticos arrojados a esta quebrada. Cundinamarca es un paraíso verde de diversas tonalidades. Toda la vida que habita este lugar hace posible el agua. En este recorrido por Nocaima y parte de Vergara es imposible no escuchar la sinfonía de las aves. Incluso observar a una mariposa en pleno trabajo polinizando varias flores. Sin embargo, en medio de este paraíso, como dice don Carlos, también se sufre, y no solo por la falta de agua. Pues es muy hermoso, lógico que sí, bonito. La situación es pesada, se sufre harto, porque por acá no tiene uno, el gobierno como que lo tiene uno como olvidado. Por ejemplo, hay fincas que son de paneleras, pero no da. Hay muchas fincas que prefieren acabar la caña o vender para
Sí, formar eso como alguien que compre para vivir. Personas, puede ser de Bogotá, que tienen la comodidad de vivir sin, que tienen de dónde sacar el sustento. En esta región los habitantes aseguran que ya no hay mano de obra y los cultivos de caña están siendo reemplazados por construcciones de grandes mansiones. Otro problema que afecta directamente a los ríos en este lugar es la basura arrojada en varios sitios en la carretera aledaña a estas construcciones.